Mira, qué bueno que me mencionas eso, porque es algo que yo tenía ganas de platicar hace rato, pero se me olvidó porque siento que era un programa muy grande el que quería platicar. Hay que ponernos a pensar, ¿quién diseña el programa educacional de los veterinarios? Cuando nosotros revisamos los libros que estudian los veterinarios desde la carrera, son libros que están escritos por Banfield, por Pedigrí, por Whiskas, por Royal Canin. Es igual que con los médicos. O sea, si uno se pone a revisar los libros que leen los médicos, aunque sean de la UNAM o de la mejor universidad que quieran, son libros que están escritos por las grandes farmacéuticas. Entonces, claro que lo que se les está enseñando es a que sigan reproduciendo el asunto de comercializar al animal y a la enfermedad. No, hay algo como que debatimos mucho entre veganos cuando hay veganos veterinarios presentes, y es el asunto de, bueno, ¿a ti qué te enseñaron? No, pues me dieron tales módulos, y siempre hay un módulo de producción. O sea, se ve al animal, aunque sea un animal que es un paciente, se le ve como alguien a quien le vas a tomar dinero a sus papás, ¿no? Entonces, pensando en esto, pues claro, hay mucha información manipulada. Si uno se pone en realidad a estudiar bien, bien lo que es la nutrición del perro, te das cuenta que el perro no lo necesita. Entonces, ¿qué recomiendo? No hagas caso al veterinario. Investiga por tu cuenta todas estas que te estoy dando yo, como que están incluidas en lo que les digo, en todos estos libros y artículos, pero también más, ¿no? O sea, puede haber muchísimos más que los que yo les estoy recomendando. Pero cuando te pones a investigar sobre esto, te das cuenta de lo equivocados que están los profesionales de la salud médicos. Porque insisto en que habemos muchos profesionales de la salud que no somos médicos, ¿no? Es como lo que pasa con los fármacos, para hacer la analogía y que quede como el ejemplo claro. Uno se enferma del estómago, ¿y qué te recetan? Inmediatamente te recetan ranitidina, como si la ranitidina curara todo. Eso les han enseñado a los médicos. La ranitidina es un fármaco que está prohibido en la Unión Europea y en otros países más desde hace más de 6 años. ¿Por qué? Porque es un fármaco de vieja generación. El que le sigue a ese es el omeprazol, que ya también está prohibido en muchos países, porque ya es muy viejo. Sin embargo, los médicos en México siguen recetando eso. Si así está la medicina de humanos, que se supone que es de investigación y muy desarrollada, vamos a ponernos a preguntarnos, bueno, ¿y qué tal la investigación nutricional y de salud entre los veterinarios? Y pues sí, la verdad es que hay muchas mentiras al respecto, y que al único que le hacen bien es a una empresa. Si fuera ético, el veterinario te diría una alternativa de cómo cocinarle, pero siempre te dice, cómprale la lata de no sé quién, compra la marca de no sé qué. ¿Por qué? Porque hay congresos médicos cada 6 meses, a los que yo he asistido al menos los últimos año y medio, y llega a estar no solo las marcas, sino hasta la botarga de Lala. O sea, dices, ¿qué onda? ¿No se supone que esto es científico? Pues claro, son los patrocinadores oficiales de la salud, pero que yo digo, pues no son de la salud, son los patrocinadores oficiales de la enfermedad. Y entonces se trata como de cuestionarnos esas cosas y decir, ok, vamos a investigar por nuestra cuenta y hacer lo más natural. Lo más natural es darles alimento fresco que cocines tú. Estoy segura que cualquier cosa que tú hagas va a ser mucho mejor. Hay mucha investigación que dice que sí. Por ejemplo, no sé si tengas dónde anotar, hay una página que se llama Behave Tech, Behave como comportamiento en inglés, y Tech como tecnología en inglés, termina con H, BehaveTech.com, y tiene toda una serie de investigaciones que se han hecho específicamente sobre la soya en animales, y detalla cómo es buenísimo no solo el frijol de soya, sino el germen de soya, la fibra de la soya, la proteína aislada de soya. Entonces, la verdad es que mucho es un mito. ¿Por qué? Porque desde hace como 10 años el comercio de la carne se empezó a ir en picada. Porque dejen que ahora somos muchos veganos, pero muchísimo más que veganos, hay mucha gente interesada en su salud, hay mucha gente enferma que ya no puede comer carne, hay muchos vegetarianos, hay mucha gente que decide comer otro tipo de proteínas. Y entonces, aunque no pareciera ser mucho, la verdad es que el mercado de la carne sí se empezó a ir para abajo. No demasiado, pero sí empezó a bajar. Y entonces lo que hacía falta era crear una campaña que dijera, no, no coman soya, porque... Y no es cierto, o sea, la soya es un alimento ancestral que desde cualquier tipo de filosofía se recomienda, no solo por que tenga mucha proteína, porque cabe decir que hay 36 gramos de proteína en solo 100 gramos de soya. No existe un solo alimento, ni el salmón, nada, nada, no existe nada en el planeta que tenga más proteína que la soya, para empezar. Pero aparte, la soya regula las hormonas, la soya es rica en minerales, o sea, la verdad es, estoy haciendo el comercial, coman soya, por favor, denle de comer soya a sus perros. Y lo otro es, ok, puedes comprar una croqueta que sea vegana,
pero no quita el hecho, o sea, puedes dársela, ¿no? Y quitas la parte de que ya no matas un animal para alimentar a otro animal, pero lo que no quita es que sigue siendo un alimento altamente procesado, que no estás completamente segura de cómo está hecho, que probablemente sí tenga aditivos industriales, que sí tenga sodios, que tenga carrageenan, o que tenga alguna otra cosa que se utiliza solamente para ponerle cierta consistencia y colorantes, y que eso ya no es saludable. O sea, piensa siempre, siempre en eso. ¿Me lo comería yo? ¿Sí o no? ¿No? No se lo doy al perro.